Buenos días. Bueno, que bai, eguerdi hon. Eskerrik asko dan hori etortzeagatik, gaur ere berriro gaude alkarrekin. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días. Hoy estamos de nuevo para hacer una nueva conferencia. Lo único, antes os voy a hacer un breve inciso, que es que la que teníamos prevista para mediados de octubre, 14 de octubre, ya sabéis que por causa de fuerza mayor pues la pospusimos, no se pudo realizar. Entonces será la que hagamos la siguiente, es decir, la que el 25 de noviembre realicemos va a ser sobre la que teníamos prevista hacer, que era con Elena Matute, catedrática de la Universidad de Deusto, sobre el metaverso psicológico y la influencia de las redes sociales, de la inteligencia artificial, etc., en las personas. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante también, porque bueno, estamos inmersos en los últimos tiempos, parece ser en crisis continuas, es decir, de la crisis financiera de 2008-2014, pasamos a la crisis de la pandemia, hemos pasado ahora a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, con sus derivadas de inflación y de crisis energética. Y bueno, dentro de ese contexto, pues parece ser que también las diferencias, por una parte entre estados y luego incluso dentro de estados, pues también se incrementan. Y la economía especulativa tiene también su caldo de cultivo. Entonces parece ser que hablar de economía social en ese contexto, pues parece que como que suena a un oxímoron, ¿no? una contradicción en sus propios términos. Y sin embargo, hoy vamos a tocar ese tema, el momento que tiene la economía social con nosotros, y bueno, pues para eso contamos, como suele ser, lo solemos hacer habitualmente, con un experto en la materia. Y yo me atrevería a decir que en este caso es un experto incluso a nivel mundial, a nivel internacional. Contamos con Rafael Chávez, voy a decir cuatro cosas de su amplio currículum, que tenéis un breve extracto en la convocatoria. Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, ha sido también el presidente el presidente del CIIEC, que es el Centro Internacional de Información sobre el tema de economía social y economía colaborativa. Es también el editor de su revista científica, y pues, ha escrito cantidad de artículos, ensayos, libros sobre la materia. Y además ha sido también uno de los expertos que ha tenido el gobierno para elaborar la ley de fomento de economía social, que creo que en estos momentos se encuentra en fase de consulta. Entonces, bueno, como creemos que es un especialista que nos va a ilustrar bastante bien sobre cuál es el panorama a nivel incluso internacional, nacional y demás de la economía social, agradeciéndole enormemente porque sé que tiene una agenda muy apretada, ha estado la mañana también en la universidad. Entonces, y sobre todo también agradezco a José Luis Retolaza pues, los buenos oficios que ha tenido para que podamos tener aquí hoy a Rafael Chávez. Y bueno, para los que no sepáis y seáis nuevos en la plaza, que hay alguno, que sepáis, bueno, hacemos primero la conferencia, luego comemos y luego hay un interesante debate. También os aviso, tenemos unos libros aquí editados que sacamos al principio de la pandemia, en 2020, donde hay un resumen de las ponencias que hemos tenido en los últimos años, de 2014 a 2020, que también se graban y se suben a nuestra página web. Esta de hoy también, dentro de un par de días, estará subida, tanto lo que es la ponencia como lo que es el debate. Y el que quiera el libro, pues tranquilamente, el que no lo tenga, porque muchos ya lo tenéis, lo puede coger, están aquí en la mesa. Lo digo sobre todo para los que no se queden igual a comer y salgan antes. Y sin más, y agradeciendo a Rafael su presencia, pues donde él esté más cómodo, si quiere venir aquí o a dar allí, vale. Pues que caso. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, Egunon, buen día. Yo vengo de Valencia y hace unas horas, quería empezar con eso, pues tenemos la feliz noticia de que ha sido seleccionada Valencia capital europea, capital verde europea, y esperemos que de la reunión que hoy también se celebraba en Santiago de Compostela, en el Consejo Nacional de Fomento de la Economía Social, sea Valencia también el año que viene capital europea de la economía social. Bueno, en este caso tiro para mi tierra, pero quería comenzar también agradeciéndoles su asistencia, el estar aquí con nosotros. He venido con mi mujer, en este caso a una ciudad que le tenemos especial cariño desde hace muchísimos años, tenemos muy buenos amigos. Quería agradecer la invitación de José Luis Tolaza y de su mujer, de Leire San José. No me he resistido en decirle que sí, y eso que teníamos otro evento justo antes, pero bueno, era una ocasión interesante en este caso para compartir una serie de ideas en un formato que para mí es totalmente nuevo. Yo vengo del mundo académico y además hacerlo alrededor de una comida pues quedaba un poco interesante, o desde luego bastante novedoso. Además del Club de Roma, del histórico Club de Roma, en este caso con la sección del País Vasco. Bien, ¿de qué les voy a hablar? Pues de la economía social, que es de lo que me habían dicho. Es algo en el que creo que algo tengo que decir, porque ya llevo bastantes años, creo que desde principios de los años 90 trabajando en este campo, pero no solo, sino con muchas personas que me acompañan en la Universidad de Valencia, en otras universidades españolas, en una asociación científica que se llama el CIEC España, integra más de 300 investigadores, también son muchos de aquí del País Vasco, y a nivel internacional es una red muy potente, que es el CIEC Internacional, que celebró su 33 congreso el pasado mes de junio en Valencia también, y ahí teníamos como invitado principal el keynote speaker a Paul Krugman, que es un premio Nobel, y le hicimos hablar a un premio Nobel que en este caso está especializado sobre todo en geopolítica y comercio internacional, que nos hablaba de economía social, y evidentemente dijo cosas tan importantes que luego la vicepresidenta del gobierno en una reunión de Naciones Unidas que tuvo pocas semanas después reprodujo el valor añadido que tenía la economía social precisamente para promover una nueva resolución de Naciones Unidas sobre economía social y los ODS, la contribución de la economía social a los ODS, que está ahora mismo en proceso de elaboración. La otra persona que estaba también en este caso en el congreso de CIEC de junio era Mariana Mazzucato, que es otra economista muy ahora muy de boga en la renovación, en este caso, de lo que es el papel, la reestructuración de las actuaciones del sector público en la economía, en las economías y en una reorientación de la misma. Es un discurso muy interesante, pero en este caso era un poco más difícil de reubicarla hacia lo que era el ámbito de la economía social. Bien, me ha dado que agradezco también la invitación al presidente, a Mikel Etxebarria. Me ha dicho que en torno a unos 40 minutos, 50 minutos, pues en la presentación perfectamente podría estar aquí hablándole mucho más tiempo, pero no quiero ser la gran barrera que nos impida, que nos impida a todos los que estamos aquí, pues eso de disfrutar de la comida que tengamos. Después podemos perfectamente encontrar preguntas o cuestiones que tengan ustedes que plantearme, pues ampliar en las distintas direcciones que queráis. Bien, pues quería, el título me decía, ¿sobre qué quieres hablar? Bueno, pues algo que para las personas que estamos en este campo de la economía social, lo que consideramos un momentum que es un tiempo que podemos considerar especial,
y de la gran oportunidad precisamente para la economía social. La oportunidad que tenía, que llevaba esperando desde hace mucho tiempo y precisamente para jugar un papel importante y decisivo ante los distintos problemas sustantivos que tiene la sociedad. Problemas económicos, de cambio climático, de transición, de, sobre todo de las desigualdades sociales, etc. Y precisamente también porque desde el ámbito científico, desde el ámbito político y de las administraciones públicas ha habido una confluencia precisamente para que en estos momentos se puedan dar esas condiciones. Es decir, es como si los astros estuvieran en posición para ello. De ahí la denominación de la presentación. Y comenzaré con dos documentos importantes que se han producido precisamente en los últimos 12 meses, que marcan en gran medida un antes y un después. El primero es la resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se produjo casi coetáneamente con el congreso que tuvimos en el mes de junio en Valencia, que es una resolución sobre trabajo decente y economía social y solidaria. Y el segundo es la comunicación de la Comisión Europea, que marca el plan de acción para la economía social para los próximos años. Lo que tienen de relevante esos dos documentos es que, por fin, a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea, tenemos, y eso no son palabras menores, documentos oficiales que tienen un rango prácticamente de carácter jurídico, que definen por fin lo que es el ámbito de la economía social y en gran medida dónde están las fronteras de este campo. Es decir, por donde voy a empezar precisamente es por qué es eso de la economía social, que en nuestro imaginario colectivo a lo mejor podemos tener una idea difusa, pero a la hora de hacer estadísticas, que nosotros hacemos muchas estadísticas, hay que tener claro lo que es el perímetro de lo que se va a medir. A la hora de hacer políticas públicas hay que tener claro quiénes son las empresas o las entidades que se van a ver beneficiadas, los fondos que se van a asignar, las medidas, etc. Y todo ello es especialmente relevante. Ese reconocimiento internacional no era nuevo, realmente venía de una trayectoria de varios años que se había hecho en otras instituciones internacionales. Es decir, no sale de la noche a la mañana, era un trabajo que se había venido haciendo en concreto desde Naciones Unidas desde el año 2015, con alguna otra resolución, con la creación incluso de una task force, de un grupo de trabajo sobre economía social y solidaria en el año 2015, desde el propio centro de investigación del UNRWA de Naciones Unidas, que ha entrado en la agenda de trabajo sobre economía social y solidaria, este tipo de temas, y por supuesto de la Oficina Internacional de Trabajo de la OIT, que también ha incorporado este tipo de cuestiones. Desde la Unión Europea, distintos organismos a su vez también llevan años, desde el año 2009 especialmente, y se ha ido acelerando. El Comité de Economía Social Europeo, que es sobre todo con el que estamos trabajando, el Comité de las Regiones, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, por supuesto, que es el documento que os he mencionado hace un momento. Pero ya no solamente desde las instituciones europeas, sino desde los gobiernos, distintos gobiernos de la Unión Europea, que sus correspondientes ministros o presidentes del gobierno han creado en cumbres de distintas presidencias y de ministerios desde hace ya una decena de años, unas cumbres con sus correspondientes declaraciones que se han ido haciendo desde el año 2017-18, y las distintas presidencias han ido planteando actuaciones al respecto. Por ejemplo, secciones generales en los planes de acción de los gobiernos específicamente sobre el ámbito de la economía social. La última hace apenas un mes entre el gobierno español y el gobierno alemán, dentro de los grandes planes nacionales de actuación. ¿Qué es lo que vienen a decir estos documentos a la hora de reconocer sobre qué es eso de la economía social? Pues en líneas generales, ¿no? Desconozco el nivel de conocimientos previos que tienen en la materia, tenemos que situar la economía social como ese gran ámbito que está entre el sector público
y el sector privado de carácter capitalista, es decir, lo que no son las administraciones públicas y las empresas cuyo objetivo es maximizar beneficios, es decir, ganar dinero, todo ello, todo ese gran espacio, sería el ámbito de la economía social. Esto en una visión negativa, pero hay que hacerlo en sentido positivo. En sentido positivo es darle una definición. Entonces, desde hace ya muchos años, desde el principio de los años 80, pues hay distintos organismos, desde el ámbito científico, etcétera, donde se han puesto algunas características para definirlo, para qué entra y qué no entra dentro de este campo. Y en concreto, los principios que lo definen hacen referencia a cuáles son los objetivos, la finalidad de la entidad, quién manda, es decir, cómo se decide, y cómo se distribuyen los beneficios o excedentes que generan esas entidades. Esas son las tres características básicas. Y se definen las entidades de economía social por aquellas que dan servicio a los socios o a la colectividad, y por tanto no es una finalidad de lucro. Los procesos de decisión deben ser participativos y democráticos, y la forma de distribuir los beneficios y excedentes debe de primar a las personas y al factor trabajo frente al capital. Luego, desde luego, es algo totalmente distinto a las empresas de carácter capitalista, cuyo principio de finalidad es la maximización del beneficio, se decide en función del capital, si tienes la mayoría de capital eres quien manda, y se distribuye en función del capital. Por tanto, todas aquellas organizaciones que entrarían dentro de estos principios se recogerían dentro del ámbito de la economía social. Formas jurídicas hablan de lo más variopinto. Bien, trabajo nuevo que hay que hacer es quienes entran dentro de este campo de lo que llamaríamos economía social. Y todas estas formas de economía social, su sentido, pues de lo que han ido naciendo desde principios del siglo XIX prácticamente, pues han ido surgiendo en todas las sociedades para dar respuestas a toda una serie de problemas sustantivos, desde problemas de empleo, la aparición de cooperativas de trabajo asociado, problemas de protección social para los trabajadores, que eran las antiguas sociedades de socorros mutuos que después se transformaron o germinaron en mutualidades de previsión social, el cooperativismo agrario para dar respuesta a todo lo que es el mundo agrario y, como ello, a otro tipo de necesidades, siempre y cuando el sector público no actuó en ese campo ni el sector privado de carácter capitalista. Entonces, cuando grupos de personas se autoorganizan para dar respuesta a todo ello, van creando estas formas de entidades de economía social que cumplen los principios que he mencionado. Ahora bien, dependiendo de los países, pues han ido germinando unas en una forma jurídicas, cooperativas, asociaciones, mutualidades, e incluso otras formas jurídicas dependiendo de cada país. Por ejemplo, en España tenemos las sociedades anónimas laborales o las sociedades laborales, solo existen aquí, no existen en otros países. Es una forma de cristalizar jurídicamente una forma. O las sociedades agrarias de transformación solamente existen aquí. También es otra forma jurídica específica, y hay otras, por ejemplo en México, los ejidos, etcétera, son otras formas que han ido creándose en unos países y en otros. Este sería un breve panorama de las distintas formas que existen. Muchas, el tronco común de la economía social, son formas cooperativas, y otras son de otras formas jurídicas. El panorama es muy amplio. Nosotros, desde el mundo académico en concreto, desde CIRIEC, consideramos que son las cooperativas el núcleo duro de lo que sería la economía social, pero hay muchas otras, por supuesto, que lo integran. Y fijaos, todas surgen de dar respuesta a problemas sustantivos, que históricamente eran de una naturaleza y en la actualidad pues han ido cambiando. Pues si alguno de los problemas principales que tenemos actualmente, pues como he mencionado, tienen que ver con la transición climática, la transición digital, la transición demográfica, la reducción de desigualdades, etc. Estamos experimentando en los últimos años una nueva ola de formas de cooperativas y de formas de entidades de economía social, desde las plataformas cooperativas, el cohousing en el ámbito de la vivienda, etc., que están requiriendo a su vez, por parte de los poderes públicos, un nuevo reconocimiento en forma de formas jurídicas. El desafío que,
teníamos, y por ello había empezado con esas dos resoluciones, esos dos documentos, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Europea, es dónde está la frontera de lo que es la economía social, es decir, el perímetro del mismo, para contarlo y para traer la actuación. Eso es una cuestión fundamental, más aún cuando el campo de la economía social es una denominación entre muchas otras que han ido compitiendo en todos estos últimos años con ella. Aquí tenéis el vocabulario, la cantidad de palabras que se asemejan o que tienen relativos contenidos parecidos al de la economía social y que han ido compitiendo. Desde cuarto sector, empresas sociales, organización voluntaria, el sector filantrópico, empresas socialmente responsables, la economía popular, economías transformadoras, etc., que cada una de ellas tienen tradiciones y vienen de paradigmas científicos y sociales y sociopolíticos relativamente distintos. De hecho, aún continúa en gran medida una cierta competencia entre los dos paradigmas principales que tenemos en el ámbito científico, que es el de las non-profit, de las entidades no lucrativas, y el del tercer sector, y el de la economía social. En cualquier caso, el avance que se ha producido con estas resoluciones o estos documentos a nivel internacional, lo que dan es un punto a favor, en este caso, de la visión de la economía social en relación a toda esta parte, que es por donde he empezado, de lo que no es ni sector público ni sector privado de carácter capitalista. Y la definición, pues en concreto, por ejemplo, la que tenemos de la OIT, lo que nos viene a decir es que concatena directamente con esos principios que mencionaba, unos fines de carácter social, de dar respuesta a los socios, al problema de los socios o de la colectividad, problemas comunes, son entidades de carácter democrático y participativo, y la forma de distribuir los beneficios. Y lo que me es relevante es qué entidades integran. Y a nivel internacional, en este caso de Naciones Unidas, nos dice que son cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, grupos de ayuda y otras entidades que operan en función de los principios de la economía social. Todo ello, por tanto, entraría en este campo. La definición que hay de la Comisión Europea prácticamente es idéntica. Cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones y empresas sociales en una filosofía de este tipo. Este es muy próximo a lo que tenemos de la Ley de Economía Social. La primera ley que se aprobó en Europa en materia de economía social, se aprobó en el año 2011, justo en la anterior crisis, en medio de la crisis financiera, aunque empezó a gestarse bastante tiempo antes, actualmente está en proceso de revisión, precisamente por uno de los, por distintas razones, pero una de ellas es precisamente por la perimetración que hay de este campo. Por ejemplo, incluye cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, etcétera, hasta abajo. Aquí, por ejemplo, una de las zonas de frontera está de incluir todas las fundaciones con actividad económica. Problema, ¿qué entendemos por una fundación con actividad económica? Que tenga al menos un empleado, que tenga NIF, que tenga número de inscripción a la Seguridad Social, que según la clasificación de Bloch-Lené sea de las características gestionarias, no hay un desarrollo en relación a ello, punto uno. Pero punto dos, dice que son las fundaciones en general. Luego las fundaciones públicas también son de economía social. La Fundación MAFRE y la Fundación Ramón Areces también entrarían ahí dentro. Estos son problemas que requieren su modificación, lo mismo que con los centros especiales de empleo. Te dicen que son todos. ¿Lo son todos? ¿Lo son los de iniciativa social solamente, los que cumplen los principios de la economía social, o son también los centros especiales de empleo de carácter privado, con forma jurídica de sociedad anónima, etcétera, que tienen otra visión en este caso en torno al funcionamiento? Como fue la pionera y la primera de ellas, pues fue un avance, pero requiere una revisión. Voy a pasar esto porque creo que no voy a extender demasiado sobre la parte conceptual y pasaré al siguiente punto. Ya sabemos los contornos de lo que estamos hablando en relación a la economía social, y el siguiente punto es qué es lo que tiene de bueno la economía social, es decir, qué aporta para la sociedad.
Y como hemos mencionado, como hemos visto antes en una de las diapositivas, fijaos que surgían todas estas formas de entidades para dar respuesta a problemas sustantivos, es decir, a demandas de la sociedad, a necesidades de la sociedad, de empleo, de servicios para agricultores, para consumidores, de vivienda, etcétera, de crédito, por ejemplo, para social. De tal modo que precisamente ese valor está directamente orientado a las distintas necesidades que tiene. Ahora bien, una de las formas de visibilizar ese valor es en términos estadísticos, es decir, cuánto representa dentro de lo que sería el Producto Interno Bruto, el número de empleos, etc. Y esta es una, por ejemplo, de las líneas de trabajo en la que hemos estado trabajando pues, desde el primero de los libros que tenéis ahí, del año 92, para medir cuántos empleos están en el ámbito de la economía social, qué representa en términos de PIB, etc. Otra de las dimensiones de verlo, pues, por ejemplo, que está alguno de los colegas aquí presentes, Laza y algunos más, es sobre el valor social que tiene, son formas de medir monetizándolas. En España, la semana pasada, en una reunión que tuvimos a la hora de presentar el portal estadístico, pues presentamos los datos de la economía social en España. Representa, aquí tenéis los datos agregados, más de 1.300.000 empleos directos, y representa una aportación al empleo en total de la población ocupada el 6,75%, y la cifra de negocios de la economía social en relación al PIB es cercana al 10%, es el 8,47%. No voy a entrar en pormenores de lo que significan la metodología que se utiliza, en cualquier caso son magnitudes relativamente importantes, pero que se acercan, es más grande, por ejemplo, que lo que es la agricultura o algunos otros sectores de carácter productivo. Dicho otro modo, en términos cuantitativos, es algo importante. Pero lo que me interesaba también destacar es cuánto representa a nivel de la Unión Europea, que se ha utilizado para legitimar políticas, para darle visibilidad, y esto es de otro informe que hicimos para el Comité de Economía Social, que se ha utilizado para el documento del Plan de Acción para la Economía Social. A nivel europeo, representa más de 13 millones de empleos, significa que la economía social en Europa es un país tan grande como España, por ejemplo. Es decir, es una gran magnitud, representa el 6,3% de la población ocupada y en términos de fuerza de trabajo, si le incluimos los voluntarios equivalente a tiempo completo, como si fueran remunerados, se pasarían de los 19 millones de empleos. Estas magnitudes, desde luego, lo que revelan de aportación en estos agregados es algo especialmente importante. Ahora bien, lo queremos también significar en términos de los aportes que tienen desde la dimensión económica, desde la dimensión política y desde la dimensión sociocultural. Todo esto pues, han anidado diferentes estudios, tesis doctorales, etc. Y es una clasificación de esas funciones que despliega la economía social especialmente interesante, insisto, luego legitima que se articulen políticas de distinta naturaleza. De las funciones económicas más importantes, pues destacamos ahí cuatro, que una es que por el modo de distribuir los beneficios que tienen, fijaos que prima a las personas y al factor trabajo, contribuye a que haya una distribución más equitativa tanto de la renta como de la riqueza. Contribuyen a crear más empleo, a estabilizar más el empleo y a incluir en el mercado de trabajo a colectivos que de otro modo estarían excluidos del mercado de trabajo. Por ejemplo, personas con discapacidad u otros colectivos vulnerables que quedarían sistemáticamente fuera. Y también destaco la tercera, que es esa capacidad de innovación social que ha tenido tradicionalmente la economía social. Y además las formas jurídicas que ha ido innovando lo ha hecho siempre en ese sentido. Me gusta utilizar el ejemplo que he mencionado hace un momento porque es especialmente significativo. Las antiguas sociedades de socorros mutuos o mutualidades de previsión social fueron una invención, fueron una innovación social del siglo XIX precisamente para dar respuesta a problemas de previsión social de los trabajadores, de la clase trabajadora en
en el siglo XIX, que no existía la seguridad social. Finalmente, Otto von Bismarck, cuando crea, cuando instaura lo que es el estado de bienestar, los primeros pilares del estado de bienestar, lo que hace es copiar esa innovación en un proceso de exaptación y lo incorpora en el sector público extendiéndolo al conjunto. Es decir, la innovación se empieza en este sector y se extiende, pero lo mismo con otro tipo de fórmulas que ayudan a solucionar, qué duda cabe, por supuesto, en el ámbito del desarrollo local, territorial, de engarre, de agarre a lo que es el territorio, por ejemplo, para procesos de desindustrialización o de despoblación de estas empresas. Pero subrayo también que tiene, aparte de funciones económicas, tiene roles en el ámbito político, son escuelas de democracia por la propia forma asamblearia de funcionamiento, muchos líderes salen creados de las formas asociativas, de mutualidades, asambleas que se van creando, porque son formas de escuela, ayudan a fortalecer y a desarrollar la eficacia de la política pública, y desde el ámbito sociocultural pues son vectores de promoción de determinados valores sociales que muy a menudo, en este caso, entran en conflicto con lo que serían valores dominantes. En cualquier caso, son un vector de transformación social, un elemento importante, aunque sean cuantitativamente minoritarios, contribuye, su gran aporte, como pongo ahí, es supera con creces a lo que sería su dimensión de carácter cuantitativo. En cuanto a, ya sabemos por tanto, qué es la economía social, su valor social, las aportaciones que genera, si sabemos que es buena también, entonces estaríamos legitimados para fomentarlo. Es decir, entonces esa legitimación ya viene de la argumentación de carácter teórico, pero tendríamos que buscar otra también. Nos lo dicen las personas que han hecho constituciones o los textos básicos de nuestro país, pues sí. En nuestro caso, la Constitución española, tenemos dos articulados, que fijaos que es el entramado del que parte todo nuestro entorno institucional, tenemos artículos que tienen que ver con la economía social. El artículo 129.2, en concreto, tiene un mandato a los poderes públicos a fomentar cooperativas y, sentido más amplio, a lo que es la economía social. Pero más que el 129.2, a mí el que me gusta, porque me parece más potente todavía, son los artículos fundamentales, el 1.1 y el 9.2 de nuestra Constitución, que normalmente no la leemos de muy continuo. El 1.1 nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Luego, la igualdad es un valor fundamental, en concreto la igualdad social. Si este es un valor fundamental, en todo el aparato del Estado y en general lo que sería la economía y todo el sistema tiene que ir orientado hacia la consecución de esa igualdad en el sentido más amplio. Y en el 9.2, además, está diciendo la Constitución a través de qué mecanismo lo tenemos que hacer. Y dice, los poderes públicos, corresponde a los poderes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad, de lo vuelve a subrayar, del individuo y los grupos en que se integra, sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Luego, si directamente no lo puede conseguir la administración pública, está perfectamente legitimada para fomentar al sector que más proclive y más favorezca la igualdad de los otros sectores e instituciones que haya, a saber, el sector privado tradicional de tipo capitalista o el de la economía social. ¿Cuál estaría más alineado? Como acabamos de ver, sería el segundo. Tenemos una línea muy poderosa, que de hecho esto es una de las líneas que argumentaron, que defendieron en este caso, cuando se aprobó la Ley de Economía Social del año 2011, en la que actuamos varios de nosotros como asesores en la creación de esta ley, del texto del articulado. Bien, tenemos un mandato y la siguiente cuestión es entonces, ¿y cómo podemos ayudar? Creo que me quedarán unas 10-15 minutos, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, pues sobre políticas públicas también hemos trabajado en
este caso es qué bagaje, qué tipologías de políticas, de medidas podría utilizar un gobierno nacional, el gobierno regional, incluso desde los gobiernos locales, a la hora de fomentarlo. Este es el entramado que hay, desde políticas más blandas, que lo que tratan de hacer es crear un ecosistema favorable a la creación y al desarrollo de las empresas. Es como cuando vas a tener una semilla y quieres hacerla crecer, no es lo mismo dejarla en un terreno desértico que no, por muy buena y que por mucho muy potente que sea la semilla, en un terreno desértico donde no llueve, a dejarlo en un terreno fértil y donde está en unas condiciones de sol y demás, el ecosistema favorece significativamente. Esas medidas serían de tipo institucional y de tipo cognitivo, mientras que las medidas duras son medidas más próximas a lo que sería la política industrial o política de fomento empresarial, que estarían dirigidas a mejorar las ventajas competitivas de la correspondiente empresa o su dinamismo, dinamismo a nivel de la propia entidad. Tendríamos medidas de oferta y a su vez también medidas de demanda que tendrían que ver con la compra pública. Por ejemplo, un ayuntamiento que quiere favorecer a determinadas empresas, por ejemplo, empresas, centros especiales de empleo y favorecer su empleo, pues le da preferencia en la contratación a estos centros especiales de empleo o a estas entidades frente a otras en la contratación del mismo, a igual precio o incluso a un precio diferente, porque podría incluso llegar a hacer una reserva de mercado. Con todo este bagaje de políticas, pues la cuestión es ver en los distintos países cómo se han ido implementando. Bien, el discurso sobre economía social, sobre non-profit, etc., lleva muchos años, y en cambio la atención que han tenido los poderes públicos en materia de fomento de la economía social, pues hasta hace no muchos años, ha sido relativamente reducida, vamos a llamarla. España probablemente ha sido uno de los países que más avances ha ido haciendo. E incluso podemos hablar de dos, y ahora yo creo que está incluso emergiendo una tercera, en este contexto de momentum que estamos hablando, una tercera generación de políticas de economía social. Y además estaban muy vinculadas también a la visión de lo que se entendía por economía social. Economía social en los años 80, que era cuando eclosionó la primera ola, la primera generación de políticas de economía social, se consideraba fundamentalmente a las cooperativas y las sociedades laborales. Es decir, no es ni de lejos en la visión tan amplia que hemos mencionado hace un momento. De hecho, pues, por ejemplo, vuestra País Vasco, la Dirección General de Economía Social, la que tiene competencia en la materia, cuando canaliza las ayudas normalmente se centra sobre todo en estas dos formas jurídicas. Y el bagaje de medidas que tenía, los ejes básicos de las medidas clásicas que se establecieron en los años 80, eran medidas de tipo presupuestario y de fiscalía especial para cooperativas, para asociaciones, fundaciones, etcétera, que establecieron ya en la época, la posibilidad de capitalizar la prestación de pago único por desempleo si creas una cooperativa de trabajo asociado, una sociedad laboral, que se amplió o se redujo a los trabajos autónomos también, y por otro lado una serie de subvenciones que prácticamente son las mismas y continúan estando vigentes en la actualidad, que son medidas de fomento de empleo para incorporación de socios en cooperativas sociales laborales, ayuda a inversiones, asistencia técnica y luego algunas ayudas para fomento de la economía social a través de formación, difusión y gastos de estructura, es decir, para la Confederación de Cooperativas, la Federación de Cooperativas Agrarias, etc. Bien, estas medidas pues se han ido manteniendo desde entonces, y desde principios de la pasada década pues hemos ido asistiendo a una renovación de estas políticas en un contexto que sobre todo partió de otra crisis, que era la crisis financiera. En aquel entonces, sabéis que la Unión Europea pues actúa a largo plazo en unos mandatos, prácticamente unos periodos de aproximadamente 10 años, y la comunicación, normalmente sus actuaciones empiezan con comunicaciones, había una comunicación que precisamente marcaba la agenda de la Comisión Europea en esta materia. Lo que pasa es que, fijaos, en ese momento lo que
más que utilizar la denominación de economía social, utilizaba la de empresas sociales. Es decir, los nombres y los contenidos, como he mencionado al principio, no eran para nada baladíes. Pero en cualquier caso entró en la agenda desde entonces toda una serie de baterías, de líneas de actuación en materia de economía social que muchos países lo siguieron. Esto lo hicimos distintos informes y estudios en grupos de trabajo de carácter internacional, incluso analizando las distintas buenas prácticas que fueron realizándose en los distintos países. Fijémonos que esa comunicación es exactamente el mismo año de la aprobación de la Ley de Economía Social Española, del 2011. Es decir, es la pasada década cuando se empieza a producir el cambio, pero no solamente en Europa, sino a nivel internacional, sobre todo desde el año 2015, con la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuando se empiezan a crear toda una serie de instituciones a nivel internacional de fomento. Es decir, es de hace muy pocos años el desarrollo de esta agenda de fomento de la economía social, en contexto en el que no se entendía todavía muy bien de qué se estaba hablando cuando se hablaba de economía social y de las ventajas que podía tener. En España tuvimos una situación peculiar. Se aprueba la ley del 2011 de economía social, pero no es hasta 2015 cuando empieza a actuar. Tenemos que hacer algo de memoria. En 2011 estábamos en plena crisis y lo que se impuso no era una política activa, lo que se impuso era una política de austeridad presupuestaria y de reducir, de ajustes, etc. De tal modo que la ley se quedó como una ley dormida, una bella durmiente durante varios años sin aplicación real, y eso que habían mandatos de establecerse toda una serie de baterías, etc. ¿Cuándo empezó a haber un cambio? Desde el 2015 y sobre todo desde el 2017. También coetáneo con toda una serie de cambios en color de gobierno en muchos gobiernos regionales, desde Valencia, por ejemplo, era uno de ellos, y a nivel de ciudades. Y además a nivel estatal se decide volver a darle un impulso. Se activa la estrategia española, aumentan los fondos destinados a ello, se amplía la visión que hay de la economía social, y podemos ver una eclosión de una nueva generación de políticas de economía social que se va a ir arbitrando desde los gobiernos autonómicos, desde muchos, no todos, desde luego, muchos gobiernos autonómicos y desde ciudades. Todo esto también lo hemos analizado en toda una serie de estudios. Por ejemplo, uno de estos planes de carácter regional, pues el FEN Cooperativas, Construyamos Cooperativas, que como se dice en Valencia, que era una estrategia a medio plazo, con toda una serie de ejes, medidas, etcétera, más allá de las medidas que estaba mencionado antes. Fijaos que aquí hay 50 medidas y con todo un entramado, una complejidad importante que requería la complicidad ya no solamente de la administración pública, sino de los representantes del sector, expertos y otras personas de la sociedad civil con la idea de co-construirlo. Esta segunda generación de medidas de política pública pues tenía unas características diferenciales que son objeto ahora de atención por parte del mundo académico y además de interés también para los responsables de las administraciones públicas, que hacen referencia a que son políticas mucho más complejas y en forma de estrategias plurianuales. Es decir, no es lo mismo establecer una ayuda y una medida de la consejería que establecer un plan estratégico mucho más complejo que obliga primero a hacer un diagnóstico, sistemas de evaluación, etc. Parte de una concepción distinta, estas de nueva generación, no se hacen desde el gobierno de turno y lo aplica con un plan director, sino que se co-construye con una implicación de los agentes implicados, eventualmente personas que se pueden beneficiar y otros grupos sociales, con lo cual la eficacia o la implicación que pueda haber de la política pública puede incrementarse significativamente y aprender para la siguiente qué es lo que están haciendo este tipo de políticas. El FEN, por ejemplo, que hemos visto, es el FEN 2 y ya estamos
comenzando a trabajar en el CEN3, en Cataluña lo mismo. Otro, se han hecho muchas innovaciones en términos de instrumentos, de políticas, de mecanismos de fomento de la economía social, y otras dos dimensiones especialmente relevantes que me interesa destacar es en la complejidad para incorporar a las distintas administraciones públicas competentes para los problemas que se quieren solucionar. Es decir, se trata de trascender a que sea solamente la Consejería de Empleo o la Consejería de Economía que tenía responsabilidad en materia de cooperativas, a que sean distintas consejerías coordinadas con un comisionado o con un órgano de coordinación, y además que pueda trabajarse porque los problemas trascienden a ello. Lo pongo con un ejemplo sencillo. El cambio climático es un problema que trasciende de una de ellas. Se requiere, por tanto, que haya una coordinación dentro de lo que sería la administración pública a la hora de diseñarlo y a la hora de concebirlo. Si la economía social lo concebimos como un nuevo ámbito de actuación pública, trasciende del diseño que existía de la administración y nos obliga, en este caso, a un rediseño de la misma. Y, por supuesto, también nos obliga a cambiar la forma de evaluación para ver la eficacia, eficiencia, coherencia, pertinencia, etcétera, de las políticas que se han ido implementando, que obliga a su vez también a los mecanismos de evaluación de ser revisados. Todo esto, por supuesto, como podéis ver, es un nuevo campo abonado para el trabajo y para la innovación de nuevas técnicas de evaluación. Esto de la segunda generación, pero en los dos últimos años, como bien sabemos, pues hemos tenido una crisis que en gran medida continuamos parcialmente padeciendo, la de la pandemia, y que paralizó prácticamente al mundo durante un tiempo, y de la crisis hemos tenido que recuperarnos con los nuevos planes de recuperación que se han ido diseñando a nivel de instituciones internacionales, en concreto de la Unión Europea, y de reconstruir como si hubiera habido una catástrofe, y tenemos que volver a construir con un nuevo, eventualmente con un nuevo modelo de desarrollo. En esa reconstrucción, que es una oportunidad para reconstruir la economía, pero asimismo para atender a los grandes problemas que tenemos ahora, es el momento del momentum de la economía social. ¿Lo vamos a incluir dentro de la agenda, de la nueva agenda política, de políticas públicas, como un actor fundamental en el nuevo modelo de desarrollo y para solucionar también distintos problemas que están en el centro de la agenda? Pues el plan de acción ya es una guía al respecto. Es la primera vez que tenemos un plan europeo a 5 años, en este caso, que establece una estrategia precisamente orientada hacia esos grandes objetivos, que a su vez está anidando toda una serie de mecanismos con efectos en cadena hacia abajo. Tiene toda una serie de medidas y también incrementos presupuestarios al respecto. Dentro de un par de semanas tenemos una reunión del grupo de expertos de la economía social, en materia de economía social europeo. Ya lleva casi un año de funcionamiento y ya se han producido varios de estos avances, por ejemplo, en lo que serían las políticas soft que hemos mencionado antes, de marcos regulatorios, marcos estratégicos de creación de ecosistemas. Y que de duda cabe también que en España, pues ese marco general de reconstrucción, con el España Puede, es decir, los planes de recuperación y los PERTES, pues están incluyendo en gran medida lo que sería la economía social. Uno de ellos ha sido el PERTE, que inicialmente iba a ser un PERTE de cuidados, es decir, de servicios sociales básicamente. Se le ha ampliado significativamente el campo y se le ha denominado como PERTE de economía social y cuidados, con una actuación presupuestaria significativa. En cualquier caso, lo que estamos asistiendo es a una oportunidad de saber de qué es, se está reconociendo lo que es y se está llevando a la acción, o por lo menos tenemos algunos mimbres de actuaciones en esta que podríamos ya incluso llamar tercera generación, o nueva ola de políticas de economía social.
pues es lo que os quería contar de momento. Y luego, si queréis, pues continuamos charlando y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora te dejaremos descansar un poquito para que luego cargues pilas y nos atiendas a toda la batería que me está tomando notas interesadamente. Bueno, simplemente vuelvo a repetir lo que antes os he dicho. En la siguiente conferencia haremos el 25 de noviembre con Elena Matute, con el tema del metaverso desde el punto de vista psicológico. Y a los que os vais también, porque hay algunas personas que se quedan a comer, tienen ahí libros también, si alguno no tiene, para que puedan llevar. Y lo demás, pues bueno, pues un equipo, buen provecho.